Bueno, el sistema de control que tiene esta cava es un termostato 30 más 20, eso ya técnicamente es obsoleto, no es un equipo de precisión. Un problema que tenemos aquí, el tubo de retorno no tiene aislamiento elastomérico o lo que también se llama Armaflex. Esta condensación trae como dos consecuencias: sobrecalentamiento alto del compresor y aparte de eso, condensación que va a afectar, como pueden ver aquí, todo el moho y todo eso, donde cae pudre. Al tiempo pudre el mueble, pudre cualquier cosa. Y acá el tablero es solamente un breque para interrumpir la energía eléctrica. Eso por allí como primera observación. Esto fue lo que nosotros observamos el día de servicio del equipo de 7.5 toneladas, donde les recomendábamos un pronto servicio porque esto trae como consecuencia muerte súbita del compresor. Aparte de eso, que no tiene rendimiento. Pero lo más importante es que se puede quemar un compresor por un sistema en estas condiciones, como pueden ver. Ya hemos quitado energía eléctrica, vamos a verificar y hacer mantenimiento principalmente en la unidad condensadora. En ese mantenimiento se verifican los capacitores, los ventiladores y ver qué falta como sistema de protección en este equipo. Acabamos la apertura de la sección de control y de potencia. Vemos el estado antes de hacer mantenimiento, tipo de capacitores. Este ya se ve con aceite, indicativo de que está desperfecto. Vamos a proceder ahorita a verificar ambos capacitores. Multímetro en capacitancia. Hemos desconectado un extremo del capacitor y descargado. Vemos las fichas de un capacitor para 25 microfaradios y vamos a ver su valor. Está conectado. Esperamos la lectura. Ahí tenemos un capacitor defectuoso con un desfase automáticamente que ya técnicamente está dañado. ¿Ok? Como lo dice, en este caso, 25 más menos 10%. Por lo general son más menos 5%, este dice más menos 10, pero ya está muy por debajo. Luego tenemos el otro que corresponde para el arranque. Vamos a ver aquí de cuánto es. Tenemos el segundo que corresponde para 124 a 155 microfaradios. Desconectamos un extremo. Vamos a verificar ahora su valor. No nos habla del porcentaje, está por encima de lo que establece la ficha y hay bastante aceite, o sea, se ve humedad. Vamos a desmontar todo para hacer mantenimiento y ver si puede ocupar el funcionamiento. Ok, vamos ahora con los ventiladores. Vamos con el primer capacitor del primer ventilador. Ya desconectamos un extremo, ya descargamos por seguridad. Vamos a medirlo, es un capacitor de 4 microfaradios. Y nos marca 3.7. 4 microfaradios más menos 5%, el menos es 3.5. Está en 3.7, está dentro de rango. Vamos a verificar el otro para proceder al desmontaje para el mantenimiento. El cable negro que viene del presostato aquí. Cable azul. Cable amarillo. Cable marrón. Rojo a verde.
Verificando capacitor del ventilador de 3 microfaradios, está defectuoso. Está marcando 2,33. 2,3 es de 3. Está dañado, hay que reemplazarlo. Frente. Cambio de rodamiento a aire de ventana. Cambio de rodamiento. Thank you.
Ahorita están los capacitores malos, ambos. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Allá hay dos turbinas, tío, de allá. ¿Qué se hace, tío? Estaban por ahí, estamos haciendo la inspección en el día 2. Vemos que tenemos bloqueo de hielo, pero solamente en la parte frontal y en la parte superior. El evaporador, antes de hacer, o el sistema, antes de hacer el servicio, estaba llenando menos. Eso se debe a también la condensadora altamente sucia. Pero ya luego del mantenimiento, aún sigue la sospecha de pérdida de refrigerante. Y vemos claramente que la parte trasera está sin escarcha, no se ve presencia de llenado. Entonces vamos a desconectar la unidad condensadora. Vamos a desconectar la unidad compresora para que se detenga la producción de líquido y con los ventiladores se haga un deshielo por ventilación forzada, ya que este sistema no tiene calefacción y el sistema de control vemos que no está regulando absolutamente nada. El bulbo de estos sistemas no van pegados al evaporador y aún así no está haciendo ningún corte impidiendo un congelamiento. Entonces voy a apagar la unidad condensadora, a esperar que se descongele, volver a encender, colocar el puerto de manómetro, termómetros, amperajes y validar qué es lo que está sucediendo en el sistema. Entonces, ya habiendo retirado la tapa del área de servicio, vamos a apagar nuestra unidad condensadora, el cual fácilmente lo vamos a hacer acá desde el contactor. Resguardamos esto, que no vaya a ser corto por ningún lado, con cinta adhesiva, y esperamos a que se descongele el evaporador. Ya descongelado el sistema totalmente y haber liberado la válvula de expansión que estaba saturada de hielo, vemos también presencia de aceite, característica de fuga. El sistema está en muy baja presión. Tenemos también presencia de aceite en una de las válvulas Rotolock, después en el acumulador de líquido. El bulbo de la válvula también está desajustada, hay que comprobar la posición.
de acuerdo al manual de instalación. Y aquí toca presurizar con nitrógeno para detectar la fuga, corregirla y cargar nuevamente de refrigerante. Técnicamente el equipo no tiene gas. Por eso es que solamente se hace un bloque en esta sección, parte del frente, en la parte superior, una, cuando mucho, dos hileras y ya no hay más líquido en el evaporador. ¿Por qué? Porque no tiene gas. Después que el equipo se descongeló el evaporador, la presión aumentó un poco, 120 PSI. El equipo técnicamente no tiene refrigerante. Ayer en puesta en marcha apenas se lograba ver algo de aceite. Como podemos ver, no se ve absolutamente nada de aceite en el sistema. Esto quiere decir que esto lleva rato botando aceite. Venían, le cargaban refrigerante sin corregir la fuga, hasta el punto de que ya el aceite lo ha perdido totalmente. Entonces, el paso siguiente es presurizar, detectar las fugas, corregirlas, cargar aceite vacío y nuevamente carga el refrigerante. Este es un equipo que está para solo conservación. Sistema presurizado. Aquí evidenciamos fuga en la válvula de expansión. Como siempre hemos dicho, donde hay presencia de aceite, hay fuga de refrigerante. Ahí tenemos la prueba de la fuga número 1. Ahora vamos con la posible fuga número 2, con el mismo procedimiento. El sistema está estanco en estos momentos a 400 PSIG. Aquí estamos en la válvula Rotolot del recibidor de líquido. Hemos aplicado el buscador de fuga y aparentemente en esta posición no vemos nada. Tenemos que comprobar luego de cerrar la válvula al puerto de servicio. Sistema presurizado. En este momento a 330 vamos a aplicar un poco más de presión. Evacuación del nitrógeno para hacer la corrección. No encontramos fuga en la válvula Rotolot. Igual después que tengamos el sistema sellado, tenemos que verificar cuando coloquemos la tapa de seguridad. Verificación de la conexión flare, aplicación de K11. Para luego hacer la presurización. Protector de voltaje. Esto no lo informé y lo incluí en el presupuesto de la corrección de fuga. Para resguardar la máquina tras ciertos problemas eléctricos. Pero tenemos que tener muy en cuenta que esto no protege al 1000% o al 100%. Pero sí por lo menos a, digamos que un 50 o un 70%. Iniciando nuevamente carga de nitrógeno después de haber hecho la corrección. Vamos por 100 PSI. Supervisor de nitrógeno, como pueden ver allí. Cargando progresivamente. Y para que no quede duda, en esa ventana tenemos la condensadora y aquí tenemos la cava cuarto. La única tubería que va de forma vertical es la que está dentro de la cava cuarto, que cuando mucho son 70 centímetros. Y bueno, la trampa de aceite, que no es una trampa casera, digámoslo así, considero que está aceptable. Estamos ahorita en prueba de estanquidad. Hay que ajustar el bulbo. Seguimos. Sistema estanco, cero fugas. Aquí hay una fuga. ¿No es? Iniciando proceso de vacío.
todavía nos marca atmósfera. Este es un sistema que, como es aceite mineral, requiere solamente 500 micrones y no necesita aquí de alto vacío. Claramente 500 lo logramos rápido sin mucho problema. Vamos a proceder a hacer la carga inicial, fase gaseosa, como pueden ver, peso en cero. Procedemos a inyectar refrigerante. Ya el equipo en marcha, hasta ahora lleva 1,160 kg de refrigerante, todavía le falta, tenemos 210 PSI de condensación y unas 48 de evaporación. Vamos a reiniciar aquí el contador para llevar el tiempo de funcionamiento. Ok, temperatura ambiente. Vean que ahora ya vemos el aceite en el visor, no se veía absolutamente nada. Hasta ahora arrancamos con una temperatura de succión de 39, vamos en 32, todavía está súper alta. Empieza el conteo a las 12:00. Equipo en monitoreo, tenemos 13 grados de recinto y esta es la temperatura del exterior.
13.7 de recinto en este momento. Equipo ya con una hora en funcionamiento, tenemos 8.1 grados de recinto, tenemos un sobrecalentamiento alto, estamos graduando el sobrecalentamiento de la válvula. Una vez ajustada la VET, procedemos a continuar cargando el refrigerante. Tenemos ya cerca de 2 kilos, ahí está cargando lentamente. Le muestro la presión de evaporación y condensación. Hasta este momento, estamos a 35.8 grados ambiente, tenemos un sobrecalentamiento alto, 30 grados de succión, pero el equipo está ahí, la hora de funcionamiento, 1 hora 14 minutos. Presión de evaporación ya empieza a descender, estamos en 56 psi, presión de condensación en 225. Todavía falta poco refrigerante. Vamos a proceder a retirar los termómetros. Temperatura ambiente 29 grados. Temperatura de recinto 5.0 grados. Vamos a entrar a la cava.